Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. Me da igual. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y hoy os traigo un vídeo 2 en 1. ¿Por qué? Porque iba a ser un vídeo que para una cosa se me iba a quedar muy corto y con las dos cosas pues me queda perfecto. Además son dos cosas que son actualidad, ¿vale? Una de ellas es Flow, la criptomoneda esta que va a salir en Coinlist, ¿vale? Así para preventa, una especie de ICO, se puede decir que es eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, me gusta esta criptomoneda, ahora os voy a decir por qué. Y luego la otra parte del vídeo es para el tema de Supercharger en Crypto.com, ¿vale? Empezó ayer, pero bueno, se puede hacer hoy, se puede hacer durante los próximos 30 días, así que tranquilos. Os voy a explicar las dos cosas, ¿vale? Y bueno, pues si os queda alguna duda, me lo dejáis en los comentarios, como siempre. Y si es una duda urgente, dejádmelo por Instagram, que os voy a contestar siempre mucho más rápido. Vale, en primer lugar vamos con Flow. Flow es una criptomoneda que va a listar Coinlist. Bueno, no la va a listar, ¿vale? Va a hacer la preventa. Y al adquirir esta criptomoneda, pues la estamos adquiriendo a un precio más bajo del que supuestamente va a estar después, ¿no? Lo que pasa que, bueno, tiene unas cuantas cositas, entre ellas que tenemos que estar un año con la moneda quieta, por tanto eso quizás a mí no me gusta tanto esa idea, pero bueno, me parece que es una oportunidad, me parece que es algo para probar y el proyecto es interesante, ¿vale? Como os digo, es una criptomoneda que está bastante enfocada en los tokens NFT, ¿vale? Los non-fungible tokens. Tiene unas colaboraciones increíbles, tiene unos partners increíbles, luego lo vamos a ver en el ordenador, ¿vale? Pero tiene partners como puede ser la NBA, UFC, ahí de lucha libre, McGregor, MMA, a mí me mola mucho, estoy muy loco, ¿vale? Tienen también de MotoGP y bueno, también tienen colaboraciones con Ubisoft, por lo que he visto, esa colaboración me gusta en especial porque el tema de los non-fungible tokens me parece que lo va a reventar en los videojuegos, ¿vale? Ya haré un vídeo hablando de los non-fungible tokens, ya haré un vídeo dando mi opinión sobre ellos. Diré qué es lo que yo creo que tiene más potencial y creo que hay otras cosas que se les está dando mucho bombo y quizás no vayan a tener tanto potencial. Todo esto lo veremos en otro vídeo, el tema de los NFTs, non-fungible tokens, recuerdo, ¿vale? Quizás algunos los conozcáis y otros no, pero hoy toca Flow. Entonces, vamos a hacer una compra de Flow, como os digo, tiene ciertas restricciones, no lo vamos a poder mover en un año, es una apuesta, por así decirlo, vamos a meter muy poco dinero, creo que lo mínimo que dejan meter son $50, probablemente esa sea la compra que haga. ¿Y qué más decir? Poco más, vamos a ir al ordenador, os voy a enseñar cómo se hace y luego, cuando ya os haya explicado cómo se hace lo de Flow, lo que voy a hacer es explicaros qué es lo de Supercharger de Crypto.com y os voy a explicar también cómo se hace. Un vídeo 2 en 1, pim pam, fácil, rápido, sencillo y para toda la familia. Así que sin más dilatación, nos vamos al ordenador. Muy bien chicos, pues aquí estamos en Coinlist, estamos en la página que nos explican todo lo que es el proyecto de Flow, ¿vale? Tenéis aquí todo lo que necesitáis y luego aparte os podéis ir a la página oficial de Flow, ¿vale? Podéis iros también aquí a aprender más sobre los tokenomics, podéis iros aquí para saber cómo es la distribución y demás. Tenéis también para saber más sobre el white paper, sobre aspectos técnicos, tenéis un montón de información, la verdad, y eso siempre me gusta cuando analizo un proyecto, que haya mucha información y realmente la hay, ¿vale? Aquí veis lo de los tokenomics, aquí veis los papeles, los technical papers, preguntas y respuestas frecuentes, en fin. Como ya he explicado, me parece interesante, ¿vale? No me parece una patraña, la verdad que el proyecto es bastante sólido, así que vamos con el registro y bueno, pues como os he dicho, os dejaré en la descripción un enlace en el que si vosotros compráis Flow, pues a mí me van a dar creo que 500, si queréis lo usáis y si no, no, la verdad que en este aspecto me da un poco igual. Muy bien, le damos a registrarnos y veis que va a haber una serie de cosas que nos van a pedir, ¿vale? No voy a grabar todo el registro, solo si hay alguna parte en la que me trabo o lo que sea, os lo subo por si vosotros tenéis el mismo problema, pero es un registro sin más, entiendo, ¿vale? Entonces no creo que tengáis ningún problema aquí. Vale, chicos, aquí veis que queda un día y 13 horas en el momento en el que estoy grabando esto, así que en el momento en el que lo suba quedarán aproximadamente un día y 5 horas, un día y 6 horas, más o menos. Tenéis tiempo, tranquilos, ¿vale? Tenéis tiempo. Como os digo, pues es algo para probar, no metería aquí una cantidad de dinero muy alta, pero
el proyecto es interesante y no está mal tenerlo desde el principio. Vale, chicos, ya me han validado los documentos, han tardado apenas una hora y media como mucho, así que perfecto, vamos sobrados de tiempo y a vosotros también os va a dar tiempo de sobra. Simplemente ahora le damos a Purchase Now, vamos a hacer la compra, yo creo que no va a ser muy complicado. Vale, chicos, pues aquí estamos, ¿cuánto queremos comprar? $50, ya os he dicho que no voy a arriesgar en absoluto, solo quiero ver qué tal va el experimento. ¿Con qué voy a pagar? Voy a seleccionar con USD Coin, ¿vale? Porque con dólares te hacen, no sé, que ponían ahí de una transferencia, en fin, mucho jaleo. Y con Ethereum y Bitcoin también tienen no sé qué historias con las fees y que me van a cargar un 0.25 y no sé cuánto. Total, USD Coin, ¿vale? Lo voy a hacer desde mi cuenta de Crypto.com. Entonces me mandaré los USD Coin a la cuenta de aquí de Coinlist, ¿vale? Si le damos a comprar, a ver, le damos aquí $50, le damos a comprar $50 y nos va a poner una dirección. No, nos va a poner un error. A ver, chicos, la he liado un poco, ¿vale? Pero bueno, ya está. Seleccionamos que queremos pagar con USD Coin. Nos va a salir aquí nuestra cartera de USD Coin en Coinlist, ¿vale? Entonces voy a hacer una transferencia desde Crypto.com a esta cartera de 50 USD Coins. Y bueno, pues en principio creo que ya estaría. Vamos a ver. Vale, chicos, os he dicho que iba a hacer la transferencia desde Crypto.com pensando que Crypto.com tenía USD Coin, pero me acabo de dar cuenta de que no, ¿vale? Como hay bastantes stablecoins, pues pensaba que Crypto.com la tenía, entonces lo voy a mandar desde otro exchange. Eso la verdad que no era importante, pero para que sepáis que Crypto.com no tiene USD Coin. Vale, chicos, pues aquí lo veis, ya pone que el pago ha sido recibido y bueno, lo único que me han mandado es un correo diciéndome pues que en 2 o 4 semanas tendría los documentos que acreditan que he hecho esta compra, ¿vale? No sé cuándo me van a dar el token, pero bueno, ya está hecho, esto es fiable, así que estoy tranquilo. Y bueno, este es el código que me dan para copiar para vosotros. Y en caso de que lo hagáis con el código, efectuéis la compra, pues me van a dar 500 flow. Pues estupendo, muchas gracias. Ya veremos si el día de mañana sirven para algo o no. Pero, como os digo, hay que probar un poquito todo y esta vez tocaba esto. Muy bien, chicos, pues ahí habéis visto nuestra compra de Flow. Vamos a ver si hay suerte, lo sabremos en un año. Seguramente más, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que en el momento en el que le dejen a la gente vender el token, quizás caiga bastante el precio. Entonces, o eres de los primeros y te acuerdas ese día y estás el primero para vender ese token, ¿vale? O quizás te comas una bajada y luego tengas que esperar a que el token vuelva a coger tracción. No lo sé, ¿vale? No sé lo que va a pasar, me gustaría saberlo. Y como no lo sé, más o menos es un proyecto así que parece interesante. También tiene colaboración con Binance, por tanto podemos asegurarnos de que lo listen ahí y demás. Vamos a probar, no perdemos nada. Bueno, a ver, iba a decir no perdemos nada. Si perdemos algo, podemos perder $50, pero confío en que no. Por eso solo meto esa cantidad, porque si, bueno, si yo viese que esto pues a ser el próximo Bitcoin o el próximo Ethereum, pues quizás arriesgase más. Pero, como os digo, es una prueba y ya está. Y ahora vamos a por la segunda parte del vídeo, que es el tema del Supercharger de Crypto.com, que diréis, a ver, ¿qué es esto del Supercharger? Es muy simple, ¿vale? No le vamos a dedicar mucho tiempo, simplemente el que lo quiera hacer que lo haga y el que no, no, ¿vale? Básicamente nos están dando la oportunidad de minar UNI, ¿vale? Ese token de Uniswap, por medio de dar liquidez con CRO. Ya sabéis que el tema de aportar liquidez suele ser, tienes que dar dos pares, ¿vale? Tienes que dar a lo mejor un par Ethereum Tether, pero en este caso entiendo que como se hace con CRO, ¿vale? Pues a la gente de Crypto.com les interesa que mucha gente deje parado CRO ahí, que es la criptomoneda de ellos, y ya se encargarán ellos de crear liquidez con ese CRO, ¿vale? Creo que esa es un poco la idea que tienen ellos. También creo que Crypto.com tenía bastantes cuentas de MetaMask y ha visto que le han llovido ahora bastantes tokens de UNI y bueno, a lo mejor están siendo un poco generosos y han dicho, mira, si dejáis aquí CRO, nos dais un poco de liquidez, nosotros os vamos a dar Uniswap. No lo sé, ¿vale? Quizás lo hayan comprado ellos, no lo sé. Entonces, el caso es que esta es la promoción, son 30 días que tenemos para dejar la liquidez que queramos y 30 días en los que iremos cobrando las recompensas. ¿Cómo va el tema de aportar liquidez? Ahora lo vais a ver. Es muy simple, ¿vale? Y la cosa es, podemos meter liquidez
cuando queramos durante estos 30 días y sacar liquidez cuando queramos durante estos 30 días. Al final, lo que hace básicamente es ir haciendo una foto cada 12 horas, no estoy seguro, creo que era cada 12 horas, pero bueno, va mirando cuánta liquidez has aportado en total, ¿vale? Y pues cuanta más liquidez hayas aportado, más unis minarás. Entonces, esa es la historia, muy simple, ¿vale? Vais a ver en la web de Crypto.com cómo es la ecuación, bueno, cómo es la fórmula que van a utilizar para medir cuánto uni te corresponde, pero claro, también va a depender de cuánta gente participe. Entonces, yo creo que es otra cosa para probar. Esto, la verdad, que no tiene mucho riesgo. El token de CRO, ya sabéis cómo funciona, no tiene bajadas fuertes por lo general, a no ser que hagan alguna cosa rara la gente de Crypto.com. Y bueno, por norma suele ir subiendo poquito a poquito, ¿vale? No es una stablecoin, pero oye, tiene su desarrollo bastante curioso en el precio. Es un utility token de un exchange, ¿vale? Como pasa con el BNB este de Binance o el token de OKEx, me da lo mismo, ¿vale? Entonces, me parece interesante, vamos a echarle un vistazo, yo lo voy a probar también y pues dentro de 30 días veremos qué tal. Así que por segunda vez en este vídeo, sin más dilatación, nos vamos al ordenador. Chicos, para lo de Supercharger de Crypto.com, lo que tenemos que hacer es meternos en el exchange, ¿vale? Para entrar en el exchange, si nadie ha entrado nunca, es muy simple, ¿vale? Simplemente ponemos Crypto.com en nuestro buscador y vamos a irnos aquí a la parte de exchange, ¿vale? Os voy a dejar un enlace por si no os habéis registrado nunca en el exchange, pues que lo hagáis desde mi enlace. Sinceramente, no sé qué es lo que dan, por no decir que puede que no den nada, ¿vale? Pero si dan algo, pues de esa manera apoyáis el canal. No entiendo por qué no se vincula directamente la gente que ya se ha registrado con la app, pero bueno, ni lo entiendo ni me importa. Vamos a lo que nos interesa, que es el tema de Supercharger, ¿vale? Nos vamos aquí a Supercharger y bueno, vamos a ver que yo aquí he hecho una aportación de 654 CROs, ¿vale? No es mucho, era CRO que tenía un poco por ahí perdido y probablemente haga una aportación mayor en los próximos días, como os he comentado antes de venirnos aquí al ordenador. Podemos aportar liquidez cuando queramos durante los 30 días que dura el periodo de carga, ¿vale? Entonces podemos aportar y quitar liquidez cuando queramos y pues yo en los próximos días creo que aportaré un poquito más de liquidez, ¿vale? Si nos vamos aquí, es la parte donde nos la explican, ¿vale? Ya os la he explicado yo, entonces es una tontería, pero bueno, primeros 30 días, charging period para recargar. Los segundos 30 días son de rewards, es decir que si en total nos salen unos 50 unis de recompensa, pues esos 50 unis nos van a dar 1,6 unis cada día, ¿vale? Durante 30 días para completar esos 50 unis. ¿Qué más? Aquí, ¿vale? Nos vamos a Shares Now y nos va a decir Deposit Amount, es decir, que pongamos la cantidad que queramos. Ahora mismo saldo disponible 0 CRO, ¿vale? No tengo nada de CRO disponible. Aquí vemos que mi depósito es de 654. Simple, ¿vale? Ponemos cuánto CRO queremos poner, ponemos que lo hemos leído y aceptamos. Importante, ¿qué es importante? Pues aceptar el día que empiecen las recompensas, ¿vale? Aceptar las recompensas, accepting your rewards, porque estos son muy pillos, ¿vale? Y te hacen aceptarlas. Si no las aceptas, pues como ellos piensan que nada, que es que no las quieres. Entonces, importante eso. De todas formas, estaré al tanto para recordároslo. Seguramente cuando suba vídeo para estas fechas lo recordaré y también lo recordaré por Instagram en historias, ¿vale? En esas historias que hago tanto el payaso, pues lo recordaré por ahí. Y para la gente que pregunta, oye, ¿cuánto puedo llegar a sacar con esto? La verdad es que no os puedo decir nada. ¿Por qué? Porque depende de cuánta gente participe, entonces es una tontería. No os puedo decir, oye, pues yo creo que vais a sacar tanto, porque como os he dicho, depende de cuánta gente participe. Así que es una bobada que os diga una cantidad, porque luego puede ser mucho más o mucho menos. Lo que sí que lo veo interesante es que si vamos a tener dinero parado, esperando para entrar en algún proyecto y puede que lo tengamos un mes parado, pues puede ser una buena opción esta forma de minar uni, ¿vale? Además con una criptomoneda como es CRO, que no suele perder mucho valor, por lo general aumenta su valor
poquito a poco, entonces puede ser interesante. Muy bien, chicos, pues ahí habéis visto lo de Supercharger, poned cantidades que no os puedan comprometer, por así decirlo, ¿vale? No tiene por qué pasar nada, pero bueno, es la primera vez que lo hacen, no sabemos tampoco exactamente cuál es el funcionamiento, no tenemos nada asegurado en cuanto a rentabilidades, entonces quizás ponéis mucho dinero y luego tenéis una rentabilidad de mierda y dices, pues si lo sé, no pongo tanto dinero. Yo qué sé, ¿vale? Esto hay que probarlo, como todo. Luego, el que no pruebe cosas, y cuidado, es que esto es complicado, ¿vale? Porque hay que probarlo todo, sí, pero hay que probar cosas fiables, ¿vale? Hay que probar cosas que se vean que tienen algo de seriedad. Obviamente, pues esto de Crypto.com es fiable. El token este, bueno, la criptomoneda de Flow, que se lista en Coinlist, Coinlist es un sitio muy importante, pues también es seguro. Pero si os empezáis a descargar aplicaciones de mierdas que os regalan una moneda que os dicen que va a valer no sé cuánto, ahí la estáis liando, ¿vale? Entonces, hay que ser selectivos con las cosas que probamos, porque luego también puede pasar que digas, nah, yo es que a mí no me apetece hacer esto, que jaleo, que trabajo, y luego pues llega Uniswap y te regala 400 unis y dices, hombre, es que yo que sabía que esto iba a pasar, bueno, ni tú ni nadie, pero claro, si te esfuerzas un poco, si gastas un poco de tiempo en hacer ciertas cosas, pues es lo que tiene ser un early adopter. A veces ocurren cosas como las que pasan con lo de Uniswap, o bueno, a veces vamos a ser recompensados por dar esa confianza, pero también cuidado con a qué le dais confianza. Entonces, dejaros de aplicaciones de mierda, de minar con el móvil y demás tonterías, ¿vale? Y bueno, pues estad más pendientes de este tipo de cosas, un poco más fiables, un poco más seguras, cosas con más fundamento, ¿vale? Esa es mi idea, cada uno que haga lo que quiera, lo diré siempre, pero esa es mi opinión. No os entretengo más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que ayer subí otro vídeo de XRP, es un vídeo bastante largo, es un vídeo de casi una hora, que os recomiendo que pongáis a modo de podcast, ¿vale? Tanto... No sé qué coño tengo aquí, pero tengo un pelo o algo. Joder. Bueno, voy a terminar el vídeo y ya está. Tanto si os interesa Ripple como si no os interesa, creo que vais a aprender. Independientemente de que aprendáis sobre Ripple, vais a aprender también sobre criptomonedas. Es una charla bastante interesante. Técnica también, ¿vale? Hay gente que ha dicho, uff, me ha costado enterarme. Pero es que hay veces que te tienes que tragar charlas que no entiendas muchas cosas. Porque te va a hacer decir, ostras, ¿esto que han dicho qué es? Voy a buscarlo, ¿vale? Este es un poco el proceso de aprendizaje, ya hablaremos de esto más adelante. Pero bueno, que sepáis que tenéis aquí el vídeo, ¿vale? Os lo dejo aquí arriba para variar. Y poco más, chicos. Nos vemos en próximos vídeos.